Hola Sagitarios, bienvenidos a mi canal Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para hacerle a ustedes su lectura del tarot para a finales de este mes de agosto, entrando a el mes de septiembre. Hoy es sábado 26 de agosto, son como las 5 de la tarde. Y a ver qué mensajes tienen las cartas del tarot para ustedes. Ya están saliendo dos cartas aquí. Vamos a guardar. A ver qué mensajes tienen las cartas del tarot para ustedes. Tuvimos un eclipse solar bien fuerte ahorita, el 21 de agosto. Energías que van a estar con nosotros hasta enero del próximo año, ¿verdad? Entonces, a ver qué energías continúan entrando, mensajes importantes para ustedes para ahorita, saliendo de agosto y entrando a septiembre, Sagitarios. Les agradezco sus visitas, sus comentarios. Siempre me da mucho gusto tener la oportunidad de leer sus comentarios. Gracias por el apoyo y los lindos comentarios que me dan. Ok, vamos a empezar pues. Ok, Sagitarios, ustedes tienen el 5 de pentáculos. Estoy haciendo una tirada de cruz. En medio tienen el 5 de pentáculos, tienen el sol, la rueda de la fortuna, dos arcanas mayores. Coronando, ustedes tienen 3 de copas. Wow, y como base tienen la luna. Interesante tirada. Tres arcanas mayores. Las tres tienen los círculos, el sol, la luna, lindas. Y la rueda de la fortuna tienen copas, 3 de copas y 5 de pentáculos. Ok, entonces vamos primero a hablar de este 5 de pentáculos que está al centro de esta tirada de la cruz. Un 5 de pentáculos es una carta bastante importante y que indica que estamos pasando por un tiempo de prueba, Sagitarios. ¿Qué tipo de prueba? Pues miremos, puede ser que tú estás ocupado con tus problemas que para ti son importantes ahorita y esta carta nos trae conciencia de nuestra fortaleza interior. Porque cuando estamos pasando por problemas, por pruebas difíciles, tenemos que realmente, si queremos resolver la situación, ver hacia adentro, vernos a nosotros y decidir cómo vamos a manejar una situación, cómo nos vamos a comportar, de dónde vamos a sacar la fuerza para poder manejar alguna situación difícil. Entonces, por ahora, lo único que puedes hacer con lo que nos está diciendo este 5 de pentáculos es esperar y hacer tus planes. Hacer tus planes de cómo es que tú vas a resolver. ¿Dónde es que tú vas a encontrar tu fortaleza? Ahorita es el momento para tomar acciones de consecuencias importantes. Pero para poder hacer eso, primero tienes que esperar un rato y hacer tus planes antes de entrar a esa acción, ¿ok? La solución se te presenta cuando tú te encuentras en un estado espiritual, emocional, mental, donde vas a tener claridad, vas a estar en un estado de claridad, y vas a estar con ánimo, con el deseo, con un ánimo deseoso, donde tú posiblemente has logrado poner tus preocupaciones, tus ansiedades a un lado para poder
manejar esta situación, sea la que sea, mis queridos Sagitario. Ahora, enfócate en las cosas que te dan inspiración en términos de esta situación, este problema que tú vas a tener que encontrarle una solución. Y date cuenta de que esta situación es temporal y que las cosas van a cambiar. Nada dura para siempre. Esta preocupación, esta pena que tú tienes va a tener su final. Y esta carta te está diciendo que sí, va a venir. Eventualmente esto va a pasar. ¿Ok? Y la necesidad de tener paciencia puede hacer que te haga un poco, sentirte un poco, como te dijera, con frustración. Porque tú quisieras resolverlo ya, pero te está diciendo que esperes y planees antes de tomar esa acción, porque esta paciencia, esta reflexión y planear bien qué es lo que tú quieres hacer, te va a traer a ti resultados positivos y te va a traer recompensas. Ahora, en cada lado del 5 de Pentáculos, tú tienes arcanas mayores. Tienes el Sol, que es una carta muy positiva, y tú tienes la Rueda de la Fortuna. Pero vamos a hablar primero del Sol que tienes aquí de este lado, porque es una carta linda. Habla de amor a la vida. El Sol representa el conocimiento. Y lo tienes al lado de tu, al lado derecho de tus 5 de Pentáculos. Ese planear, esperar, tener paciencia y planear, es posiblemente esa idea de que te informes bien, que ten conocimiento exactamente qué es lo que está pasando y evalúa bien las diferentes opciones de resolución. El Sol, en su viaje a través del cielo, lo ve todo. Eso es lo que esta carta nos está diciendo. El Sol lo ve todo y lo acepta todo con su ojo de imparcialidad. Él es imparcial. O sea, no toman, no va hacia, o sea, no juzga de una manera o de la otra. Es imparcial. Esta carta significa eso y también significa felicidad, positividad, crecimiento y unión. Y les está saliendo a ustedes, Sagitarios. La carta del Sol reina el signo astrológico de Leo. Y recuerden que el eclipse solar estaba en Leo, el que tuvimos el 21 de agosto. Y entonces trae expansión, trae manifestación de la creatividad y un amor de la vida. Esta carta entonces trae un mensaje de amor a la vida por encima de todo. O sea, esta situación que tienes aquí, donde tú estás, tienes una gran pena, tú puedes ver que aquí ellos van, ¿verdad? Es una carta que habla de aislamiento, preocupación, desolación, están descalzos caminando en la nieve, ¿ok? Hay una gran pena, pero con este Sol, el mensaje aquí es amor a la vida sobre todo, porque esto es pasajero, Sagitarios, lectura general. El Sol te está recordando que reconozcas la belleza en todas las cosas que te rodean. Y por eso, ahorita es el momento, te está diciendo esta carta, de gran felicidad y éxito, aunque no se siente así ahorita para ustedes. Y hay bastante frustración. Solo tienen que recordar que eso es lo que la vida nos ofrece. Y el Sol te está ofreciendo
felicidad y éxito. Te está diciendo que están entrando oportunidades que van a ser muy beneficiosas para ti en términos de la creatividad y la armonía con la gente. O sea, esta pena eventualmente va a pasar y tú vas a encontrar armonía. Y está muy linda están de acuerdo con este tres de copas, que significa celebración, que está coronando tu lectura. El sol te está diciendo que tú vas a tener éxito en el amor, amor hacia la vida, amor con los niños, con tu carrera. Vas a recibir el apoyo de otras personas que te rodean y vas a llegar a lograr mucho, Sagitario. Tienes una carta, ese sol es muy prometedor, muy positivo. Te está aconsejando que seas optimista. No dejes que esto te jale hacia lo negativo por mucho tiempo. Sé optimista y usa tu energía creativamente. Aplica tu profundo sentido de unidad, ¿ok? Cumple con tus responsabilidades y aprovecha la energía positiva que te está llegando. O sea que cualquier situación aquí que tú tienes, que tienes que resolver, asegúrate que tú estás siguiendo estos consejos. Que seas responsable en términos de cómo vas a resolver esta situación, este problema. Que uses tu energía creativa, que uses tu energía en una forma creativa, que seas optimista y que apliques tu fuerte y profundo sentido de querer unidad, querer balance, querer armonía. Carta muy, muy linda ese sol. Y los consejos son muy apropiados cuando tenemos situaciones en nuestra vida que traen mucho reto. Del otro lado de este cinco de pentáculos, ustedes tienen la rueda de la fortuna. Y la rueda simboliza los constantes ciclos de cambio que nosotros pasamos por la vida. Es parte de la vida estar pasando por estos cambios en todos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que esta carta representa. Sagitarios, con la carta de la rueda de la fortuna, pasamos por momentos altos y por momentos bajos. Y el mensaje central de esta carta es de mantener nuestro centro, nuestro centro, el centro de nuestro verdadero ser, de quién realmente somos, no importando los acontecimientos externos de nuestras vidas. O sea, claro. Esta situación es parte de la vida, de los bajos y los altos de la vida, pero que no pierdas tu esencia de quién tú eres con este problema. Puede ser que entran cambios en tu vida ahorita, puede ser que sean cambios que aunque ahorita te sentís frustrado, y apenado, apenada, pueda mejorar tu vida y mejorarte a ti como persona. Eso es lo que esta rueda de la fortuna está diciendo. Y aunque no parezca ser lo que tú quieras, lo que tú quieres con estos nuevos cambios, tal vez tú dices, pero si eso no es lo que yo quiero, este cambio te llevará a una nueva y sorprendente dirección que jamás te imaginabas.
La rueda de la fortuna indica una iluminación que entrará en tu situación, que te llevará hacia una expansión de tu ser, como el sol, expansión a un conocimiento nuevo. Qué lindos mensajes que tienes aquí. Asegúrate que te mantengas centrado, igual que lo que te está diciendo el sol. Mantén tu centro, comprende bien quién tú eres, no dejes que eso te escape para resolver esta situación y estos cambios. Y acepta este cambio y llévalo con calma. ¿Ok? Déjalo que ocurra en tu vida este cambio. Déjalo. No trates de luchar contra él, por decirlo así. ¿Ok? Ahora, la rueda de la fortuna, siempre que sale esta carta, es porque nos está aconsejando que nos imaginemos la rueda de una carreta, ¿verdad? Y que esa rueda, como tus experiencias que tú vives en tu vida, que esas experiencias son atraídas a tu vida, que vienen, van a entrar a tu vida, ¿verdad? Tu rueda de la vida, esas experiencias van a entrar, esas influencias van a entrar. Pero el centro de tu rueda, ahí en ese centro en el centro de esa rueda estás tú. Y ese es tu centro, que se mantiene sin estorbo. O sea, la rueda da vuelta, pero el centro siempre se mantiene centrado, fijo. Y ese eres tú. No importando los movimientos que suceden en las partes exteriores de la rueda. Esta es una carta muy linda, muy, muy espiritual. Y esta es la energía de la rueda de la fortuna. Esa es ¿cómo les digo? Ese es el mensaje innato de esta carta. Y es un mensaje muy precioso para ustedes, Sagitario. Buenos consejos en términos de lo que está pasando aquí con este cinco pentáculos. Ahora, coronando ese 5 de pentáculos, ustedes tienen el 3 de copas y el 3 de copas habla de celebración. Un tiempo de celebración, buenas noticias y una abundancia de amor dentro de un pequeño grupo de personas. ¿Ok? Esta carta trae energía cuando hay relaciones con amistades cercanas o con familiares o posiblemente esfuerzos de un grupo en el trabajo, algo así. Nuevas oportunidades entran de manera que vamos a poder celebrar con mucho gusto, con mucha gana, y esta celebración permite compartir tus buenas fortunas, Sagitario, con otras personas, con este grupo. ¿Ok? Y ese tres de copas también nos está diciendo que es hora de que uno esté en contacto, en más contacto con nuestros, ¿cómo te dijera? Con personas que conocemos, que tal vez tenemos bastante tiempo de conocer, ¿verdad? Con personas que conocemos desde que éramos niños, tal vez. O podría también estar indicando que hagas contacto con tu yo infantil, con tu niño o tu niña, o sea, del pasado. O sea, que hagas contacto con esa niña que tú eras, que tú fuiste. Recuérdala, recuerda las memorias de esa época
¿Cómo te sentías? ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? Y abraza esa, celebra esa memoria. Eso es, podría también estar diciendo eso, esta carta, que este es, que esta es, esta niña, este niño es parte de ti. Y es esa parte de ti que necesita reír, jugar, divertirse y ser sociable. Y está coronando tu 5, ese problema, esa situación, esa preocupación, esa pena. ¿Ok? Es un lindo consejo, creo yo. Entonces, 3 de copas. Si has estado tomando la vida demasiado en serio, Sagitario, es hora de aprovechar, de apreciar, celebrar tu vida y disfrutarla. Lindo, lindo mensaje. ¿Por qué? Ustedes aquí abajo tienen la luna. Y esa luna, ay, esa luna. Ustedes tienen una lectura tan linda, Sagitarios, porque les salió la luna y les salió el sol. Y luego tienen esa rueda de la fortuna, tienen el 3 de copas. Tienen un montón de energías lindas aquí arriba relacionadas con tu centro. Ahora bien, la luna habla de revelación, comprensión y cambios. Aquí hablando de cambios otra vez. La luna también está hablando de cambios, Sagitario. Las cosas no son como aparecen. Tú piensas que algo es de una forma y la luna te está diciendo, bueno, no siempre son como uno cree. ¿Ok? En relación a esta situación que tienen aquí en su centro. Te está diciendo que pon atención a los detalles de tu realidad. Mira las cosas con cuidado, con detalles. Fíjate en los detalles. Ok, así es como encontrarás las semillas de la verdad o de tu verdad de la situación. Tu mente y tu imaginación despiertan tu creatividad. Entonces, imagínate, tu mente y tu imaginación despiertan tu creatividad. Si tú te fijas en esos detalles, eso va a despertar algunos aspectos creativos en tu mente, donde se va a manifestar en acciones creativamente, ¿verdad?, impulsadas, por decirlo así. Y esto es importante porque es tiempo de conseguir una comprensión profunda. Puede ser que esto sea algo bien intenso, bien importante para ti, y por eso te están saliendo estas cartas. Necesitas una comprensión profunda, te está diciendo la luna, Sagitario. Tienes que dejar que tus visiones, esas comprensiones, esos sentimientos profundos que salgan a luz. Están como medio ocultos, tal vez. Que escuches a tu corazón. Escucha lo que te dice o lo que estás sintiendo. Pon atención. Y que elimines los temores. Si estás sintiendo algún temor en esta revelación, por decirlo así, que elimines esos temores. Y esos temores que has cargado ya por bastante tiempo. Porque si tú eliminas eso, vas a ver tu fuerza, vas a ver tu fortaleza, tu fuerza, tu poder. La luna les está aconsejando que le pongan atención a los sueños que ustedes tienen.
Porque puede ser que existe un engaño o una ilusión, o las dos cosas juntas. Que permanezcas fiel a ti mismo, a ti misma. Que velas a... Que te fijes en los sentimientos de las personas que te rodean, pero a la misma vez que seas amable contigo mismo y que te quieras muchísimo. Así como, como te está diciendo aquí que tomes contacto con tu niñez, con quien tú eras cuando eras chiquito, chiquita, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Que te quieras mucho, que te quites el velo de la ilusión, porque eso te está cubriendo tu habilidad de poder ver las cosas claramente. Lectura general, Sagitario. Cuando tú quitas esos velos de la imaginación, de la ilusión, ahí vas a encontrar un profundo conocimiento. Ok, Sagitarios, wow. Ahí tienen ustedes su lectura para el final de agosto, principios de septiembre, esta época de transición que estamos pasando a través del tiempo. Gracias por visitar mi canal, Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy. Les deseo que la estén pasando muy lindo. Consejos preciosos, lectura general. Cuídense mucho y nos vemos pronto de nuevo, ¿ok? Chao.